Honorables miembros del Consejo Académico, miembros de la Mesa Directiva, invitados especiales, graduandos y graduandas, señoras y señores, gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar por vez número 12 en este maravilloso auditorio con la finalidad de entregar a la sociedad dominicana 126 nuevos profesionales calificados acorde a las competencias que exige la sociedad de la cuarta revolución industrial o la llamada industria 4.0. En ese sentido, desde que inicié mis relaciones con el grupo responsable de la universidad, el grupo CENTI, en aquel lejano año 1989 hasta el día de hoy, es decir, hace más de 33 años, inicialmente como estudiante, luego como monitor, luego como profesor, coordinador académico, director académico, vicerrector académico y en la actualidad como rector. Siempre he buscado la forma de mantener a la institución como número uno ante la sociedad dominicana y las autoridades e instituciones que nos rigen, logrando el posicionamiento como una diferenciación de las demás instituciones, como lo establece el célebre Mahatma Gandhi con su frase: la diferencia entre lo que hacemos y somos capaces de hacer resolvería la mayoría de los problemas del mundo. Con lo citado anteriormente, la UNATEC se aboca a implementar un modelo de gestión universitaria basado en la inteligencia artificial, gracias a los aportes del equipo de colaboradores y los resultados arrojados del proyecto de tesis doctoral de un servidor, que apoyarán la formación de excelentes profesionales, permitiendo entre los siguientes ejes temáticos: cumplimiento con los resultados de la evaluación quinquenal del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, trabajo en equipo para la consecución de los objetivos estratégicos, diversificación de la oferta académica de la UNATEC, entre ellas nueva licenciatura, técnico superior, especialidades y maestrías, investigaciones y divulgación de los resultados en los diferentes medios, implementando programa basado en el marco de cualificaciones, entre otros, que nos guiarán totalmente al éxito. Hablando del éxito, Tom Peters, el gurú de la gestión empresarial, indica que el éxito depende de cómo haces crecer a tu gente, de cómo buscas la excelencia. El dividendo de la estrategia está en colocar a la gente en primer lugar. Eso hacemos en la UNATEC, siempre colocar a nuestros colaboradores en primer lugar. Para lograr el éxito, como en el día de hoy que entregamos 126 nuevos profesionales en diferentes áreas del conocimiento, los cuales nos representarán con orgullo ante la sociedad de la revolución industrial. Para ustedes les pido un fuerte aplauso. En ese sentido, debemos apoyar a la comunidad unatesiana creyendo fielmente en sus valores éticos y morales. No dudar ni por un segundo de su honestidad, credibilidad y responsabilidad para enfrentar los cambios que exige un mundo globalizado como el que vivimos, lo cual define la filósofa española de la Cortina en su obra magnífica Ética Mínima. Siguiendo esa línea, infería Peter Drucker, el gurú de hacer el conocimiento, que hacer lo correcto es más importante que hacer las cosas bien. Alineado a dicha frase, siempre he inculcado a mis colaboradores a hacer las cosas correctas, siempre apegadas a nuestras normativas, independientemente de quien trate de justificar lo contrario a través de terceros por diferentes vías. Hablando de hacer lo correcto, es justo agradecer infinitamente el apoyo recibido de la presidenta del Consejo Superior Universitario, señora Ramona Reynoso, quien no ha escatimado esfuerzos económicos, humanos y financieros para lograr el cumplimiento de una ley ante el posicionamiento institucional del proceso de evaluación quinquenal,
frente a las autoridades del Mesir y la sociedad dominicana. Para ella, aunque no esté presente físicamente, pido un fuerte aplauso. Agradecer el justo y en ese orden agradecer a los colaboradores que han organizado tan hermoso evento en el día de hoy, encabezado por, en este caso, Elisa Remañón, Jacqueline Mejía Pérez, Luz María Mejía, Leandro Reynoso, Jonael Sánchez, Gabriela Costa, Ligibel Blanco, Joel Rodán, conjuntamente con su maravilloso equipo de trabajo, además de los directivos, vicerrectores, académicos y coordinadores de las diferentes áreas de la institución, como al personal de apoyo que ha hecho posible la realización de este evento. Para todos ellos, pido un fuerte aplauso. Mil felicidades, graduandos y graduandas, por el éxito obtenido, y que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga y derrame mil bendiciones para que representen con orgullo y dignidad a su universidad. Enhorabuena, mil felicidades. Estamos agradeciendo el discurso central en la voz del rector magnífico de la UNATEC, Luis Manuel Cruz. Muchísimas gracias por este repaso.